Atrévete, toca tus sueños. Ven a Audio Música. En Hard Rock Café Santiago puedes disfrutar de guitarras, fotos, ropa de artistas y portada de discos originales que decoran nuestras paredes. Ven y vive la experiencia del rock and roll en el Templo de la Música. Comenzamos otro episodio de Back to Rock desde nuestro hogar Hard Rock Café Santiago y como siempre gracias a la señal de Vive de BTR. Hoy hablaremos del deporte rey en nuestro país que sin lugar a dudas es el fútbol. Pasa por su mejor momento histórico en cuanto a resultados, pero lamentablemente por temas dirigenciales se ha visto empañado, muchachos. ¿Qué les parece eso? Una lástima. Pero por otro lado la pelotita empezará a rodar, pues, porque prontamente estaremos con nuestra selección allá en Estados Unidos defendiendo el título que tanto nos costó como campeones de América. A pesar de que algunos dicen que no está en disputa, pero de todas formas la selección chilena estará en Estados Unidos defendiendo el honor del deporte más popular de nuestro país. Para hablar de todo eso, tenemos a una persona que es ídolo de la Universidad de Chile, de un plantel histórico por allá en la década de los 90. Señoras y señores, está con nosotros Rodrigo Goldberg. Un aplauso para él. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ti por invitarme. Un placer tenerte en esta vitrina porque estás en las dos veredas, como futbolista y como comentarista. Así es, así es. Y dentro de los comentarios, lamentablemente, partimos por un tema bien peleagudo, porque ya lo decía en la presentación. Creo yo que la mejor época del fútbol chileno se ve empañada por actos que son fuera de la cancha, lo más lamentable. Costó demasiado ganar una Copa América y se ve empañado esto. ¿Tú crees en qué afecta al fútbol lo que está aconteciendo con el tema Jadwe y todo el tema dirigencial? Bueno, afectan todos los en todo el quehacer, en lo cotidiano del fútbol, en el día a día, afecta, porque ya viste, por ejemplo, que Concepción tuvo que bajar la cortina, que hay varios clubes que están, que una vez que empiecen las querellas con esta auditoría forense, ya salió a la luz pública. Que bueno, muchos clubes recibieron préstamos fuera de norma y que préstamos que no fueron a parar a los clubes, sino que los cobraron por caja, de hecho, y literalmente fueron personas naturales, eran préstamos para los clubes supuestamente, y personas naturales los cobraron por caja. O sea, fueron al bolsillo de alguien. Claramente, Calera, Concepción, La Serena, y que justamente coincide con las tres personas más cercanas a Sergio Jadwe. Entonces la pregunta es, ya con todo esto que alguna vez van a tener que, la AFP se va a querellar en contra de esta persona y esos clubes van a tener que responder por eso. Por tanto, si uno dice, si a duras penas pueden subsistir, claro, imagínate si se más encima tienen que empezar a devolver plata. Plata que no tienen. Plata que no tienen. Llegó a ellos. Que no llegó, que no tienen y son clubes que se caen a pedazos. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Afectan eso, afecta la credibilidad, afecta en lo, por ejemplo, hoy día, en momentos de que el país está viviendo un periodo económico bastante delicado, la banca hoy día está súper reticente a meterse en el fútbol. Claro. Entonces, muchos clubes que dependen de sus líneas de crédito, que dependen de la buena voluntad a veces de sus bancos, hoy día les están restringiendo y le están diciendo no, sabe que... Eso es lo que se viene. Y eso es lo que se viene, claro. ¿Tú crees que debió renunciar toda la ANFP, como en algún momento lo planteó Marcelo Salas, para limpiar esto, la imagen? Es que sería como el ideal, pero eso es imposible. Es imposible porque son dueños de clubes. Sí. Entonces los clubes no van a decir, o sea, los presidentes no van a decir, ya, yo renuncio. ¿Por qué? Si el club es mío. Claro, la sociedad anónima. Claro, es mía y yo no tengo por qué renunciar a lo que es mío. Sí. O sea, si yo no cometí ningún ilícito, no tengo por qué renunciar, desde su perspectiva. Pero aquí ha habido faltas que han sido por acción y otras por omisión. Sí. Y en eso yo no veo factible
un cambio profundo en el corto plazo, porque muchos se ha dicho, aquí hay que pensar que las decisiones grandes no las toma la directiva está puesta ahí por una por un consejo de presidente, y el consejo de presidente es el que decide, y el consejo de presidente es el mismo que había con Jadwe. Claro. Son los mismos. A eso hacía referencia que, Marcelo. Que, claro, que en el fondo lo que hacen es un consejo de presidentes que es que fue muy deficiente, muy deficiente. Tenía encima una directiva tránfuga. Sí. Lo que hicieron es sacar esa directiva y poner otra. Pero el consejo sigue igual. Es como que entonces, se tapó la punta del iceberg. Claro, pero en el fondo, por ejemplo, esta directiva quería cambiar el sistema de campeonato. Sí. No. Querían que... Por ejemplo, corregir ese estatuto donde es ridículo de pedirle 1.200 millones, 1.300 millones de pesos a Valdivia para que subiera. 50.000 UF. 50.000 UF. Sí. Es una cuestión absolutamente ridícula que no tiene un sustento ni siquiera financiero. Lo propusieron y los clubes dijeron, no señor, no. Sí. Entonces al final los que toman las decisiones siguen siendo los mismos. Pero pensar en un cambio, no... Esto es como, como las grandes empresas, o sea... tú ves, por ejemplo, con el caso de la colusión de que hemos sabido, sí, de varios aspectos, estos tipos dicen ya, yo renuncio al directorio, ponen a su hermano, ponen a su hijo, sí. Y es lo mismo, sí. Si no, los tipos no van a renunciar si las empresas son de ellos. ¿Las sociedades anónimas, tú crees que sumando o restando le han hecho más daño o más beneficios al fútbol? Chileno en particular. Chileno en particular, yo creo que están al ras. Empezaron muy bien y han ido decayendo y han ido mostrando su lado menos amable. Yo soy y siempre fui partidario de la sociedad anónima. Me tocó vivir en las otras dirigencias, sí, donde las corporaciones, claro, donde nosotros veíamos en esa época cómo los clubes se les pusieron rueditas y se los llevaron para la casa. Sí. Varios. O sea, el señor Ambrosio Rodríguez, que era procurador de la República en la dictadura. Se embolsó, no sé, 1.000 millones de pesos de la época, estamos hablando del año 80, y dejó a la U endeudada, pero hasta hace muy poco. Y el mejor momento de la U. Sí. Entonces, me daba cuenta esas cosas, a nosotros los sueldos nos pagaban, había un chiste, nosotros decíamos, ¿a cuánto estábamos a 62 de abril? Nos pagaban cada tres, cuatro meses. Eso se ordenó, gracias. Perfecto. A Dios se ordenó. Perfecto. Pero te das cuenta que después hay una... La sociedad anónima ha cometido el grave error de despreciar al hincha, de tenerlo como algo secundario. Y sí, no es así, y eso sí está muy mal. Y también te das cuenta que con sociedad anónima o no, los tránsfugas siguen igual. Sí. O sea, sin un sistema de control. Ahora, la diferencia es que la plata es de ellos. O sea, por ejemplo, claro, si hoy día, Aníbal Mosa mete las manos en Colo Colo, es su plata. Sí. Puede que no te guste, puede que no sea correcto, pero es su plata. Antes era plata del club. Sí. Pero, de los socios, De los socios, particularmente. Sí. Sí. Entonces, yo creo que es perfectible, pero por nada del mundo volvería al sistema antiguo. Okay. Por nada del mundo. Sí es necesario que este sea. Que las sociedades anónimas tengan una apertura. Una apertura que incluya exjugadores emblemáticos de la institución, hinchas históricos, sí, y gente que tenga esa capacidad de transmitir ese sentimiento, y que muchas veces el dirigente lo ve como un negocio y dice, me meto aquí, meto allá. Sí. Y ojo, ¿y por qué es importante esto? Porque muchos se metieron al fútbol pensando que iban a ganar plata. Así es. Ellos dicen en sus negocios, muchos de ellos empresarios exitosos, dicen, yo invierto 100 y voy a ganar 200, listo, ya lo tengo. Y en el fútbol no es así. Comprando acciones. Claro, sí, en el fútbol no es así. Y es necesario que entiendan eso. Son muy pocos los que están dispuestos a perder plata, sí, y meter plata todos los años. Uno de ellos, por ejemplo, Carlos Heller, que ha perdido plata como loco y que, bueno, y ahí está. Sí. Y Aníbal Mosa tampoco ha ganado mucho y así. Uno podrá tener sus reparos con las personas, pero son personas que al final están poniendo de su bolsillo. Sí. Bueno, lamentablemente así está el fútbol. Estamos tratando nosotros acá con Rodrigo de buscarle una solución a esto y devolver la pasión y devolverle el fútbol a los hinchas. Así debe ser, ¿no? De nosotros, señoras y señores, dejamos este bloque hasta acá. Les recuerdo que en el segundo pueden disfrutar de la música nacional con Perroski Totando completamente en vivo acá en el Hard Rock Café. Nos vamos a un corte y volvemos con más Back to Rock. Audio Música te invita a descubrir el músico que llevas dentro. Comparte tu historia en Twitter con el hashtag Todos Somos Músicos y sé parte de nuestra gran comunidad.
Además, te esperamos en nuestras tiendas con promociones especiales en instrumentos musicales, audio y DJ para que descubras el músico que hay en ti. El famoso Phantom 4 ha aterrizado en Hobby Store. El dron más autónomo e inteligente nunca antes diseñado. Puede seguir objetivos y esquivar obstáculos. Posee una cámara con 4K y 5 kilómetros de alcance y además cuenta con 28 minutos de vuelo inteligente. Entrega inmediata, despacho todo Chile y servicio técnico. Bienvenido a la era de la visión, bienvenido a Hobby Store. Gimnasio Extreme Fit, un nuevo concepto en entrenamiento. Un estilo único que ofrece una combinación perfecta de entrenamientos funcionales, musculación y cardio. En Extreme Fit encontrarás una moderna sala de máquinas, exclusiva sala de pilates performer y entretenidas clases grupales. Deja tu aburrida rutina y cámbiala por un entrenamiento hecho a tu medida. Pide tu clase de prueba y menciona Back to Rock y obtén un 10% de descuento en tu plan. Extreme Fit, train with us. Lastor. Modelos exclusivos a menor precio. Zapatillas, gorros, tablas de skate, poleras y lentes. Visítanos en Echaurren 40, a pasos del Metro República, y encuéntranos en nuestras redes sociales. Lastor. Segundo bloque en el capítulo de hoy, nos aprestamos para disfrutar de música nacional. Estamos muy contentos porque hoy nos visita una banda amiga que viene a presentar su nueva producción llamada Cielo Perro. Señoras y señores, es un honor para nosotros tener a Perroski en Back to Rock. Rebelión.
visto lugares, he visto caminos por donde llegar. He visto animales, libres y salvajes, soy uno de ellos, me quiero escapar. ¡No! Están los que creen, están los que piensan que van a llegar. Y ven su destino, siguen su camino, se dejan de lado, no van a esperar. ¡No! Que algún día ellos partirán. Están los perdidos, los desposeídos, almas sin destino que irán a vagar. Sueños, ven Audio Música. Ya está en Chile Hell Energy Drink, la energética premium con mejor sabor y mejor imagen. Saca el diablo que llevas dentro con Hell Energy Drink. Exígenos en tu local más cercano. Hell Energy Drink, con todo el rock. Rockaxis, la plataforma del rock. Te invitamos a conocer la casa estudio con sus profesionales salas de ensayo, estudio de grabación y sus reconocidos medios como el sitio web, revista digital, aplicaciones, programas de televisión y radio online, entre muchos más. Todo el detalle en rockaxis.com. Luego de disfrutar la música de Perroski, el mejor rock nacional, continuamos en Back to Rock junto a Rodrigo Goldberg conversando. Tenemos la selección chilena, Rodrigo. ¿Qué te parece el equipo de Pizzi? Las comparaciones van a ser inevitables con el proceso anterior de San Paoli. Sí. Sigue siendo una selección muy competitiva, pero quien... A ver, cuando un equipo empieza... un equipo me refiero de liga y una selección. Sí. Cuando empiezas a tener éxito, todo el resto te mira diferente. Uh-huh. Y empiezas a ser el equipo a ganar. Claro, o sea, cosa de hecho, que nunca nos había, mira, pasado. Nunca nos había pasado. Sí. Por ejemplo, ¿cuándo nosotros habíamos tenido enemistad con Uruguay? Nunca. Rara vez, nunca. No sé. Siempre era con Argentina. Y Argentina era como que ya no hinchen mucho. Claro. Pero con Uruguay nunca. O sea, es un clásico. Y ahora, ¿verdad? Uruguay, o sea, que es bronca la cuestión. No, o sea, ahora, sí. ¿Y de dónde nació eso? Sí. Bueno, producto de lo que pasó en la Copa América. Entonces te das cuenta que son todos los equipos ya dicen Chile. Ah, no, Chile. Sí. Hay que ir a pegarle. Sí. Y en ese contexto es necesario que los equipos vayan evolucionando. Porque ya con lo que lograste no te alcanza. O no te va a alcanzar.
siempre tienes que buscar uno más, uno más, uno más. Siempre tienes que buscar el mejor nivel. Y si bien es cierto, hay jugadores para hacerlo, como el caso de Arturo Vidal, que está en un momento extraordinario, pero no tenemos la cantidad que sí tiene Argentina, claro, que sí tiene Brasil. Claro. ¿Por qué digo la cantidad? Porque vienen suspensiones, vienen lesiones, sí, las clasificatorias son larguísimas, son muy, muy largas, y ahí no tenemos ese recambio necesario. Y lamentablemente el fútbol formativo ha tenido un estancamiento muy importante. Piensa, ¿cómo no fue en el Mundial Sub-20? Sí. ¿Cómo no fue en el Mundial Sub-17? Y uno empieza a decir, chuta, bueno, ¿y quién? Y se supone que ellos son los que van a reemplazar a esta generación. Y por falta de recursos, de repente, Rodrigo, pasa eso. Los recursos, sí, que se malgastaron ahora. Sí, sí, pero también hay una cuestión formativa, integral, que no todos los clubes lo tienen. Uh-huh. Y en eso hay que hincarle mucho el diente. Pero Católica, por ejemplo, el reciente campeón, tenía muchos jugadores que venían de las divisiones menores. Sí, sí, pero... Y eso es muy bueno, yo lo encuentro espectacular. O sea, de hecho, de los 5 últimos partidos, 4 los jugó solamente con chilenos. Imagínate. Un chileno y 9 de la casa. Espectacular. Lo que quiere decir que se puede hacer. Se puede, por supuesto. Se puede hacer. Pero el tema está es que en todo este cuento, ya que hablamos de la sociedad anónima recién, sí, ¿cuántos están dispuestos a decir, ya, yo voy a meter plata aquí y voy a esperar 6 años hasta sacar un jugador? Claro. Chuta, van a decir no, y más encima con cero certeza, sí, porque capaz que el cabro no llegue. Sí, pero capaz que de 10 le apuntes a uno, si es que, y no te salga tan bueno. Rodrigo, y ya que no se ve un recambio, porque yo también soy de esa postura, esta selección actual de los Vidal, los Alexis, los Charles Aránguiz, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Se le puede exigir más allá que ganen una Copa América como la que ya recientemente grabaron? Yo te diría que sí. Yo te diría que hay jugadores que todavía... Yo creo que Vidal, si no es el mejor volante, se le llama volante defensivo, no sé cómo, por qué. Mixto, le dicen. Mixto, sí. Si no es el mejor del mundo, debe estar dentro de los top 3. Hasta los comentaristas argentinos por ahí dicen que es el mejor del mundo. O sea, está como para exigirle que pasen unos cuartos de final de un mundial de Rusia. Porque a Rusia vamos a clasificar, yo lo digo por hecho. Yo también. Por hecho. Se le tiene que sumar lo de Charles Aránguiz. Sí. Alexis Sánchez, yo creo que también... Tiene todavía un poco más que dar, pero el problema es que nuestros superclases son pocos. Gary Medel, ni hablar. Te pongo un caso. Argentina se da el lujo de dejar fuera de esta Copa América a Paulo Dybala, de la Juventus, a Tevez, a Icardi, del Inter. Sí, que la está rompiendo. Y la está rompiendo, el goleador. Sí. Y le dice, no, sabes que no te necesito. Si eventualmente en la clasificatoria se lesionara Higuaín, se lesiona Messi, se lesiona el Kun Agüero, los llama, y son jugadores pero así, a nosotros se nos lesiona Alexis Sánchez, lo tenemos, y no tenía otro de ese nivel, entonces lamentablemente otro Alexis, por lo menos no otro Alexis, claro, entonces uno ya tiene que empezar a cambiar ya. Oye, pucha, en realidad ya, veamos a quién tenemos, no tenemos esa cantidad y eso es lo que hay que preocuparse ya, creo que de manera urgente, porque yo creo que a esta selección le queda todavía un ciclo más, le queda un mundial y todo. Pero después, no nos vaya a pasar lo del tenis. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final. No sin antes que te vayas bien regalado, Rodrigo, porque nosotros... Muchas gracias. Es tradición ya, muchachos, ¿cierto? El tema de los regalos. Muy bien. Mira, esto como primera cosa en nuestra casa, Hard Rock Café. Ah, y aquí el yo abro los regalos. Yo abro los regalos. Es una nueva modalidad que inventamos hace poco. Muy bien, me parece. Este regalo número uno, yo sé que te va a gustar mucho. A ver. ¡Qué bueno! Porque maravilloso, mira. Sabemos que tienes una linda bebé en casa, así es que... para mi Amanda. Exactamente, ahí para lindo, que roqué desde niña, desde guagua. Sí, no, en mi casa se escucha solamente rock. Mira, maravilloso. No, muchas gracias. Muy fanático de Motorhead, me decía fuera de cámara. Del heavy metal antiguo. Mira. De Metallica, de Judas Priest, Accept, de Iron Maiden, por supuesto. Por supuesto. ¿Quién dijo que los jugadores eran solo reggaetón? Miren, no, acá. Detesto el reggaetón con toda mi alma. Y un hombre que hacía goles, No, mira cómo te aplauden ahí afuera, ya que estamos en Hard Rock Café. Bueno, segundo regalo. Ya, a ver. Ese ya es para ti. Ah, maravilloso. Y este es con imán, entonces lo dejo en el refri. Muy bien. Ese es para que lo disfrutes ahí en tu casa, en compañía de tus seres queridos, de tus amigos, de tu familia. Y pasamos al segundo regalo, que también es una tradición hace un tiempo, porque uno de nuestros auspiciadores, UE, te lo entregó de inmediato. Ah.
Eso es un parlante maravilloso, sí, que ha dado mucho que hablar, está agotadísimo ya o se está agotando en las tiendas de retail, qué donde lindo, lo pueden conseguir. Algunas de las características: se escucha en 360 grados, perfecto, funciona con un Bluetooth que tiene 30 metros de alcance. Si se cae, no le pasa nada. Y se puede controlar de mediante tu teléfono, el que tú perfecto, tengas. Sí. Así que acá puedes disfrutar del mejor rock de todos los tiempos, Rodrigo. ¿Qué te parece? Maravilloso. Muchísimo. Yo soy un músico frustrado, la mira, verdad. Si yo no soy un futbolista frustrado, señores. Si yo no hubiera sido futbolista, hubiera sido músico. Y ando con música todo el día en la casa, en el auto, en la oficina, en todas partes. La cuña que sacaba de tirar Rodrigo Golfer. Si no hubiera sido futbolista, habría sido músico. Sí. ¿Qué instrumento? No sé. ¿Algún instrumento particular? Estudié piano mucho tiempo. Piano. Piano, sí. O sea, que el piano que es el menos rockero de todo. Sí. Pero me encanta. Y de hecho tengo mi piano. Pero un Freddie Mercury por ahí. Sí. No, por ahí. Pero ese es. Claro. Ahí estamos hablando de los dioses del. Claro, del rock. ¿Algún pianista famoso? ¿Algún de Emerson, Lake and Palmer, algo por, sí, por el, no, estilo? No, para mí Freddie Mercury era, sí, tipo extra. Fíjate, una diferencia cortito. Yo sé que tenemos que irnos. Hoy día uno ve los álbumes, los top en Billboard, por ejemplo, y los grandes cantantes, y ve las producciones. Hay 6-7 músicos que compusieron el disco. Ándate uno de Queen, Freddie Mercury. Sí. Hacía todas. Director de orquesta. Director de orquesta, sí, tocaba piano, componía, cantaba. No, el gallo es extraordinario, espectacular. Tenemos que invitar a Rodrigo entonces a hablar otro día solamente de rock. Me parece. Hoy hablamos de lo que hace actualmente, que es el fútbol. Señoras y señores, llegamos al fin de este capítulo maravilloso con todo Rodrigo Golver y la música de Perroski. Despedimos a Rodrigo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Esto fue Back to Rock. Nos veremos muy pronto.